a construir en mi mundo hardcore los 3 mobs de la Minecraft Boat. Y mucho más adelante explotaré los 2 mobs que no han sido elegidos. Así que bienvenidos al episodio número 3 de la serie Hardcore 1.20. Chicos, bienvenidos a este segundo episodio de la serie Hardcore. Y hoy lo que vamos a estar haciendo es un poco de exploración, ¿no? Necesitamos explorar un poco el mundo, conseguir nuevas plantillas de armadura, ver un poco los nuevos biomas de la 1.20. Y también, lógicamente, quiero hacer un proyecto tocho que va a ser construir los 3 animales de la Minecraft Boat. Es decir, el pingüino, el armadillo y mi favorito, el cangrejo. Así que cuando veréis esto, ya habrán sido las votaciones, ya habremos votado. Como estamos con vídeo diario y demás en el canal, pues ya sabéis que es muy difícil organizar todo el tema vídeos. Se me ocurre una idea, la tengo que hacer. Tengo muchísima planificación con los vídeos y estoy grabando esto pues una semana y media adelantado. Hay que tener un poco más de paciencia. Me molaría haber subido esto antes de pues eso, de la Minecraft Boat. El caso es que lo bueno es hacer por llegar y puedo ver los resultados y grabarlo con anticipación. Podremos traer más libros, más aldeanos, terminar la casa, porque esto lo he dejado según que acabo el episodio 1, que no he tocado nada. Que por cierto, tendréis el link en la descripción, que mucha gente no lo ha visto. Así que pues nada, vamos a dejar esto por aquí desorganizado. Me voy a llevar esto, esto y esto, y esto lo voy a dejar aquí descolocado. Y con estos cohetes, más que de sobra, tenemos para irnos a la aventura. Lo que voy a necesitar es un montón de piedra. Lo que necesito también para empezar a hacer los mobs, hay que ir a un desierto, hay que ir a por mucha grava. O sea que vamos a tener que llenar shulkers enteros. Aunque los mobs no los quiero hacer muy grandes, pero hombre, hace falta algo, así que creo que voy a explorar por allí, que nunca he ido. Así que chicos, vamos a pasarnos a revisar la granja de hierro que hicimos en el episodio anterior, que creo que va bastante bien, la verdad. Ahí está, mira, justo va bastante bien y spawnea uno. Me tiro por aquí y a ver cómo va de eficiencia. ¡Dios! Nada, impresionante. Y la granja de caña de azúcar también va perfecta. Ok. Ay, y esto qué chulo, ¿no? Ostras, aquí también se podría hacer un poblado o algo, tío. Lo dejamos como megaproyecto futuro. Vale, pues por aquí, chicos, vamos a pillar bastante arena. Iba a decir sandía, nada que ver. El bioma ese chulo. Si es que hay que salir de exploración y te das cuenta de que mi mundo de Minecraft es muy bonito, ¿eh? Qué bonito es Minecraft, chicos. Ay, va, esto no tiene un breaking. Vale, tengo un aldeano con un breaking. Espérate, espérate, que a lo mejor hay que recular. Pues chicos, proyecto de la arena hay que posponerlo, aunque hemos pillado bastante, pero ni de broma da para todo lo que queremos hacer, porque los mobs habrá que hacerlos con concrete. Vale, vamos a pillar por aquí una semillita de estas, a ver cómo va este árbol. Lo que no me gusta es que las hojas son como muy poco transparentes, ¿sabes? Esta es muy transparente, como veis se ve el cielo a través de la hoja, pero este no se ve que prácticamente nada. No, y esto también, ¿cómo se hace esto? Ahora, me gusta el sonido, ¿eh? Primera reacción, chicos, literalmente al cortar el cerezo. Está muy chulo. ¿Y esto se romperá con tijeras o toque de seda? Oh, pues con toque de seda, pues me llevo un par, ¿eh? A lo mejor con tijeras también se puede, pero me llevo un par de estas, porque estas en mi casa van a quedar god. ¿Cuánto? ¿Un stack? Un stack y 23. Ah, pero espérate, esto es que se va acumulando, ¿no? Claro, vale, sí, se va acumulando. Voy a agarrar un poquito, tampoco lo quiero sobrecargar. Vale, a ver si sé que corta la madera y me da algo. Ahí está. Los brotes son estos de aquí, son los brotes. Vale, pues perfecto. Vámonos a casa, que es hardcore, que como salga de noche y pasemos la noche por ahí, puede ser algo malo. Vale, entonces me voy a venir por aquí, chicos. Y habéis visto que había muchas esmeraldas, pues la voy a pillar con fortuna 3. Vale, por aquí más esmeraldas. Tengo solo 7, o sea, con esto no hago nada. Hay una más ahí atrás que he visto. Por aquí tampoco hay, o sea que tampoco hay tantas esmeraldas. Vale, esta esmeralda eres mía. Y creía que eran esmeraldas y son 3 creepers. Y por aquí tenemos otra. Y los creepers, cuidado que nos acerquen. Más esmeraldas. Hombre, ya decía yo que había visto un montón, que solo 10 esmeraldas me parecía poco. No sé si hay más, chicos, pero vamos a hacer eso del zombie aldeano, ¿vale? O no lo sé. Mira, voy a aprovechar a pillar la caña de azúcar. Nada, si es que esto es uno parar, chicos. Desenchufo una semana el hardcore y ya hay 1000 cosas que hacer, ¿vale? Pillamos por aquí esto también. Perfecto. Me está disparando un esqueleto, pero vamos a ver. Ven aquí. Vale, caña de azúcar recogida. Ahí está, perfecto. Y nos vamos a casita. Vale, a ver, ¿cuánto me cuesta? 30. Solo tengo 15. Hay que hacer muchas cosas. Para empezar, guardar esto por aquí. Aunque voy a decorar la casa. La voy a decorar un poco así. Queda de PM. De pura maravilla. Literalmente no sé cómo no he ido antes a por él, tío. Tampoco sobresale mucho, que te voy a decir yo. Pero queda bastante bien. A ver, cuidado. Ven aquí, zombie. Ostras, tiene que picar loot. Me interesa porque este zombie no va a despawnar nunca. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, crack. Corre, pica, 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 pica. Corre, pica, pica los mosquitos. Pican con gran disimulo. Unos pican en la cara y otros pican en el cuando yo era pequeñito. Objetivo, llevarle al aldeano. Ojo, ya pico piedra por aquí. Ya transformada. Esto es buena señal.
señal que estamos aquí al lado. Ostras, pero ¿dónde estoy? Vale, creo que me fui un poco lejos, chicos. Nos fuimos. Vale, aquí. Aquí está. Perfecto. Hola, buenas. Sígueme. Sigan viendo. Ven aquí, que te vas a convertir en un aldeano zombie. No, vas a convertir tu primer aldeano en aldeano zombie. ¿Estarás orgulloso? El caso es hacer así, sub tuki y tuki, y yo me voy aquí. Yo no quiero saber nada. Pero, tío, que no me veas a mí. La clave está para. No, 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 que me mata a mí, que me mata a mí. Que... Oye, pero ¿cómo puedes ser tan malo en estas cosas, tío? Ven a por mí, ven a por mí, ven a por mí. Eso es. Venga, crack. ¿Ahora qué, aldeano? ¿Le traquea? Ahí está. Pues lo tenemos. A ver cómo narices separamos a los dos tíos feos estos. Vale, me gustaría quedarme el zombie. Y bueno, pues lo vamos a tener siempre aquí para matar a otros aldeanos. A ver, ¿quién viene primero? Uy, uy, uy. No, 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 no. Aquí hay que separaros, Ahí está. Buah, 10.000 IQ. Esta jugada es de pro. O sea, literalmente lo que acabo de hacer es de 100% experimentado en Minecraft de hace 1000 años. Venga, crack, ahí está. Ah, te quedaste, Baiti, Vale, perfecto. ¿Y tú? ¿Qué hacemos contigo? Mira cómo me ha dejado esta zona por capullo. Entonces, hace falta hacer una poción de debilidad y hace falta darle una manzana dorada. Bueno, voy a hacer una, dos. Me hace falta champiñones, un ojo de araña. ¡No tengo ojos de araña! Bueno, me voy a leer a por los champiñones. Ahora vamos a por las arañas. Porque esto de aquí con las elitras está hecho. O sea, literalmente es venir por aquí. 3, 2, 1, ya tengo. Una, dos y tres. Ala, apañado. A ver, no vaya a ser que te vaya a pegar a ti. Vámonos. Y ahora, ¿dónde habrá una maldita araña? Lo que sí tendré es cristal, ¿no? Para botellas. Vale, 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 vale. Ya decía yo, es que ya estoy flipando, tío. Si no tengo ni cristal, ¿sabes? Ahí está, venga. Y ahora, araña, ¿dónde hay una araña? ¿Dónde leches hay arañas? Quietos, 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 quietos. A ver, yo solo vengo buscando una araña. Un arácnido. ¿No hay arácnidos por aquí? Aquí hay un arácnido. Smite. Me cago en todo, no me traigo el ultim, por favor. Dame un ojo de araña. No me ha dado, no me ha dado. Y encima el creeper me lo va a matar. Tío, ¿por qué la flecha fallan? Quieta, quieta, quieta ahí. Pero vamos a ver, los ojos de araña que hay que hacer. ¡Oh! Diamantes. Que hay que hacer un conjuro para que te den ojos de araña. Ya ha matado tres arañas y no me han dado. Ostras, esta zona es enorme, Hoy va, hay tres arañas aquí. Mira, si estas tres arañas no me dan, una. Vale, la primera, tío. Y me da ahora. Encima estaba súper poca vida. Y esta es subiendo aquí, que se parece a Spider Cerdo. Y me ha dado hilo, pero no me ha dado mucho más. ¡Hola, qué guapo! Dime que tienes Campicat Luz. No. Vale, voy a agarrar esos diamantes. Que en un futuro me harán falta. Estoy seguro. Hala, apañado. Había más por aquí. Más diamantes. Hay más diamantes a simple vista. No, no. Pues nos vamos a casa. Ok. Uy, 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 uy. Lo tenemos, chicos. Perdón, ha habido un problema. Y esto era así, ¿no? Así y así. Vale, entonces voy a hacer el ojo de araña fermentado. Y es con azúcar. Y hay que hace falta meterle pólvora para que sea splash. Y una manzana de oro. Poción de debilidad. Más esto. Entonces, ven aquí, aldeano de un breaking, crack. El aldeano este, ahí está. Perfecto. Hago así. Me va a dar mucho más barato el encantamiento de un breaking. Con un breaking ya podré ir a por arena. Pero claro, para reparar la pala, o con diamantes, o con mending. Y una gran de Enderman. Así que nada, chicos, ahora cuando este se haya transformado, nos vemos. Chicos, ya estoy de vuelta tras varias horas que me he ido a entrenar, he ido al gimnasio, he ido a hacer un millón de cosas y he dejado el Minecraft AFK. Ha aparecido otro zombie y se ha cargado a este y ha despawneado. Así que pues nada, vamos a tener que darle otra vez esta poción de aquí, más la manzaneja. La verdad que un grave error, están spawneando mobs aquí, chicos, y voy a tener que iluminar bien. Ya sabéis que juego con el brillo al máximo. Entonces hay que pillar oro, esta lo voy a dejar por aquí. Vamos a tener que pillar manzanas. Ok, chicos, le tiramos la poción, esto, y nos vamos a dormir. Así mañana será otro día. Por cierto, chicos, he quitado el spike este de aquí, ¿vale? La verdad que... ¿What? ¿Sí he dormido? Literalmente he dormido y no se ha hecho de día. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Oye, tú, esto me está dando mal rollo. Se acerca Halloween, chicos. ¿He dormido? ¿No se ha hecho de día? Están pasando cosas muy raras. Vale, ahora sí que sí. ¿Qué narices está pasando? Vale, me voy a cargar el Enderman este fuera y vamos a ver la granja de hierro cuánto ha producido. Vale, creo que voy a dejar un bloque de referencia aquí como para orientarme y encontrar rápido la entrada. Y va a ser este aquí. Ahí está. Vale, con eso se ve rápido. A ver, ¿cuánto hierro ha producido todo el tiempo que he estado fuera? ¡Hola! Tenemos para hacer un montón de tinte rojo. Vamos al grano, chicos. Vamos a dejar el hierro por ahí, luego lo convierto en bloques. Bueno, claro, es que hay que esperar a que se convierta el aldeano y comprarle el libro de un breaking. Pero si tengo yo una de un breaking aquí, y encima mending, no me lo puedo estar creyendo. Para tontos. ¡Tenía una pala aquí! Y ya está perdiendo el tiempo. Bueno, no pasa nada, chicos. Venga, un corte y vamos a por un montón de arena. Y grava también, pero a la grava vamos a ir al Nether. Vale, chicos, ahora sí que sí. Literalmente podemos pillar un montón de arena, aunque no es un desierto. Pero bueno, vamos a pillar un poquito. Pero he vuelto a la misma zona porque quiero
creo que está bastante bien. No he encontrado ningún desierto, pero bueno, yo creo que aquí podremos sacar bastante arena. Vale, ahora que pienso, vamos a necesitar un montón de tinte y también vamos a tener que buscar el bioma de terracota, que es el bioma de mesa. Va a haber que explorar bastante, la verdad. No sé hasta cuántos bloques me tendré que ir, pero el caso es que hay que explorar muchísimo. Pero bueno, yo creo que con esta arena ya me da. Tampoco son estructuras tan y mobs tan grandes, ¿sabes? Así que por nada, chicos, voy a explorar un poquito más. Voy a ver si encuentro algo de grava y también la agarro. Así que por nada, corte y nos vemos. ¡No! ¡Un camello! ¡La primera vez que lo veo! Vale, chicos, estoy muy lejos y literalmente acabo de empezar a grabar porque por ahí he visto sabana. Estamos en 4.500 bloques de longitud a mi casa. ¡Oh, qué guapo, tío! ¿Y esto cómo lo hago? No sé cómo a los camellos, chicos. Voy a hacerme un portal del Nether. No tengo hierro. Ah, pero mira, hay un Iron Golem por aquí. Y grava tengo a patadas. O sea, grava he pillado un montón. Vale, yo le he pegado una flecha y me la he jugado porque literalmente estamos en hardcore. O sea, tendría que haber hecho... Pero bueno, prefiero darle con el arco. Mantenemos la distancia porque es muy lento. No me la juego a hacerle así. Pum, pum, pum. Ahí va. Vale, perfecto. Entonces, vamos a buscar un lago de lava. Por ahí hay otro poblado. O sea que, mira, aquí hay un portal abandonado, de hecho. Creo que me rentaría bastante hacer un portal aquí, chicos. Completar ese de ahí, de hecho. Y así tener un salvoconducto para casa bastante guay. Mira, voy al poblado este. Alquilar una cama para dormir por un día. Hola, buenas. Sí, vengo a dormir yo. No puedo dormir porque hay monstruos cerca. ¿Tú, hay monstruos muy cerca o qué? De verdad, ahí está. Mira, por favor, que no me entre un creeper. Que me he dejado la puerta abierta. ¡Que no me entre un creeper! ¡Que no me entre un creeper! Estamos a salvo. Vale, perfecto. Entonces vengo por aquí al lago de lava este. Le fundo aquí, le prendo una de agua. Y pillamos obsidiana. ¡Un Crister! ¡Muerte al Crister! Perfecto. Dios, tío, pero que esto está petado, ¿qué? Pero vamos a ver. Fuera, 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 fuera. Vale, estoy pensando una cosa y es que tengo que volver a pillar grava por aquí. No me exploté. Que un creeper me explotase lo que viene. Vale, me da la primera, tío. Pero de verdad, yo es que tengo una suerte flipante, ¿eh? Portal de casa comunicado. Podremos volver por aquí mucho más rápido. Las coordenadas de casa del portal, pues no me las sé, pero seguramente estén cerca de 00. Una mina de estas abandonada. Pero es igual, chicos. No hemos venido a esto. Hemos venido a por este recurso de aquí, que lo vamos a necesitar. Y de hecho, creo que también voy a pillar el gris este porque también lo vamos a necesitar. Vale, pero de momento de esto va a ser para el... para el cangrejo. También hay que pillar arena rojiza. Oye, ¿con qué pico estoy picando? Con fortuna y un breaking. Vale, mejor pica con fortuna. Dejo de entreteneros, vamos. Vale, chicos, pues tras bastante tiempo por aquí pillando recursos, la verdad que me he dejado todavía bastante bloques por aquí, vamos ya a emprender el camino a casa. Y tenemos por aquí una esta de sandstone, de arena. Bueno, aquí tampoco tengo nada. Y aquí tengo lleno de... espérate, que a lo mejor arena va... Bueno, yo creo que vamos a tener que pillar más, porque esta la tenemos que convertir en sandstone para darle el toque naranja que yo quiero darle a las pinzas, aunque bueno, este toque naranja también está god. Vamos a seguir, si no, pues bueno, de momento voy a construir el armadillo como primera opción, ¿vale? Y por último construiré el pingüino, que es el mob que más me gusta, pero oye, la palabra cangrejo me hace muchísima gracia. Literalmente yo votaría al cangrejo solo por eso. Además que creo que ¿para qué quiero una armadura de perro? Mis mascotas arniches. Y también, ¿para qué narices quiero? Bueno, los pingüinos no sé ni lo que hacen, ir rápido en barcos, ¿no? Vaya, hombre, ostras, si estamos en lo de la fortaleza, que fuimos. Vale, entonces creo que más o menos es por 00 y menos 36 más o menos era. Creo que es 24 menos 36 o algo así. Aquí está mi túnel, vale. Ya estamos en casita en un momento que, madre mía, la exploración que me ha llevado un montón de tiempo. Ok, chicos, ahora lo que vamos a hacer es empezar el armadillo, crack. Pero necesito tinte marrón. Creo que había una jungla por allí cerca, Vamos a una jungla por tinte marrón. Si es que yo sabía, soy un genio, chicos. Vale, necesito cacao, pero con tener un stack me vale. Ah, bueno, tengo ya 7. Espérate, si crece con bomb mil. Mira, voy a buscar un esqueleto antes de tiempo. A ver, por aquí no hay esqueletos. Por aquí creo que he visto un esqueleto. No, era un perro. A ver, si yo hago así. Bien, vale, me voy a casa. Vale, pues nada, visita rápida. De hecho, es que yo creo que, chicos, me vais a matar, pero tenía cacao en casa. Vale, entonces lo que voy a hacer es venir por aquí, hacer así, zap, 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 y poner esto así. Y con un montón de bone meal. Eso sí que tengo cantidades industriales. Bone meal tengo, vamos, para parar un tren. Tú, el tren de GTA, este de los típicos mitos de GTA, tú pones bone meal y literalmente yo paro el tren este inmovible de GTA. Tuki, 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 tuki. Vale, perfecto. Encima sonido relajante de lluvia. Qué mejor plan que estar dando cacao aquí por la noche en vez de dormir. Vale, voy a dejar plantado por si acaso. No vaya a ser que utilice todo con el, digamos, esto. Y vamos a dormir y buscar el sitio donde hacernos el...
Armadillo. Vale, y el lugar donde vamos a hacer esto, yo creo que va a ser aquí, en el spawn, ¿no? Aquí al ladito. Creo que va a estar bastante chulo. Aquí lo voy a tener. Museo al lado de casa, que tampoco... Bueno, es que no tengo mucha fe de que me vayan a salir perfectos, pero, oye, bonito van a quedar, estoy seguro. Vamos a plantar campamento base, vamos a hacer nuevo proyecto y, chicos, vamos a comenzar a hacer el armadillo. Vamos a hacer de momento el concreto blanco, que tampoco hace falta mucho, la verdad. Con 1, 2, 3, así, con estos tenemos. Y como son píxeles, está hecho en píxeles, pues cada 3 píxeles un bloque. Ostras, pero cada píxel un bloque va a quedar enorme. Bueno, da igual, cada píxel un bloque, chicos, me la juego. Ahí está, perfecto. Y necesito 2 tonos de naranja. Este y el siguiente tono es el del cacao, lógicamente, que por eso he ido a por él, tan gustosamente. Vamos a poner el primer bloque del armadillo y... ¡Tachán! Vale, y ahora es 1, 2, 3, así. Tiene que ser más clarito. Este es un tono más así. Oye, de verdad, es que a mí texturizar las cosas se me dan un poco mal. Os dejo un timelapse de cómo lo voy haciendo. Mira, le doy aquí a grabar timelapse. Y bueno, pues vamos a ver qué sale. Vale, chicos, ok, pues de momento tenemos ya las patas y esto lo que hay que hacer es ampliar uno más por aquí, es decir, sobresalir esto, así, 1, 2, 3 y 4, dejar uno. Va a haber que hacer como una especie de flotadores raro, bueno, no sé si flotadores, pero como una especie de caparazón, ¿vale? Y la verdad que con estos 3 bloques para combinar se me queda muy corto. Entonces, otro bloque marrón que me podría servir sería el bloque este de aquí. Así que voy a por madera a casa y pues nada, vamos a seguir, chicos. Pues he terminado de grabar, chicos, y como veis ya tenemos la parte del armadillo completa. El cuerpo, vale, quedaría tal que así. Bueno, más o menos creo que me está quedando bien la combinación de bloques y demás. Quedaría hacer la cara y la parte del abdomen. Ir poniendo este tipo de bloque, vale. Lo estoy haciendo de esta combinación, que creo que es la perfecta. La verdad es que prefiero hacer texturización de toda la vida con el World Edit, pero bueno, estamos en hardcore y estoy muy mal acostumbrado a utilizar el World Edit. Lo tengo que decir, sí, lo digo claramente, estoy muy mal acostumbrado a utilizarlo, pero es lo que hay, chicos. Ahora nos jorobamos porque no se puede utilizar y tendremos que hacerlo pues en survival y esto hacerlo de forma un poquito más natural. Hay que crear un poco de ambiente en los parches, aquí me da igual. Así que pues nada, chicos, voy a quedarme por aquí cerrando el armadillo por aquí. Me encanta el armadillo, en verdad, ¿eh? El nombre armadillo también me gusta, pero bueno, más cangrejo. Cangrejo me hace mucho más gracia. Es que a mí me hacen gracia las palabras. Decidme en comentarios, escribid una palabra que a vosotros os haga gracia. A mí, cangrejo. Ahí está, perfecto. Pues cerrado. Oye, no me está quedando nada mal esta texturización para haberla hecho a mano, ¿eh? Así que, chicos, ahora me voy a por un poco más de recursos, que me estoy quedando prácticamente sin concreto. Tendré que hacer un poquito más. Y, chicos, vamos a comenzar también a hacer lo que viene siendo la cabeza. Así que, pues nada, chicos, ahora nos vemos. Ok, chicos, pues nos queda terminar lo que viene siendo los cuernos, que para eso he pillado otro tipo de madera. A ver, lo que voy a hacer es hacer así, ¿vale? Voy a pillar esta madera y también esta madera de aquí. Y los cuernos los hago... que por aquí, ¿no? Aquí. Aquí quedarían bien. A ver, uno, dos. Un poquito más alto. Quizás sí. Más alto. Ahí. Vale. Luego, aquí. No, más altos tienen que ser. Zap, zap, zap. Ahí está. A ver, ¿cómo queda esto? Vale, yo creo que desde lejos se va a ver God y más si hago así. Eso no tendría que haber pasado. Vale, otro toque de madera. Perfecto. Vale, esta me queda muy rara. Esta madera de aquí me queda muy rara. No me gusta. La voy a tener que cambiar. Bueno, no. Queda clarito. En verdad los cuernos son claritos. Lo voy a dejar. Esto así me gusta como queda. Creo que es el tamaño perfecto de cuernos. Luego, por aquí. Hemos dicho altura de 3, ¿no? 1, 2, 3. Por aquí otros 3. 1, 2, 3. Quitamos la corteza de todos estos tronquitos. Y yo creo que, chicos, tendríamos el armadillo. Lo único que hace falta es ponerle boca y ponerle también el rabo. Y para la boca le voy a poner esto de aquí. A ver cómo queda. Que nunca he probado estos materiales, como ya he dicho antes. Vale, me falta tinte blanco para los ojos. Y esto hacemos así, así y así. Y a ver, vale, me sirve. Y nada, pues voy a por un calamar para su tinta. Buenas tardes, señores. Vengo a por su tinta. Muchas gracias. Ahí está, perfecto. ¡Hombre! Esto desde lejos se ve muy bien. El pingüinito lo voy a hacer aquí. Fíjate lo que te digo. Lo voy a hacer ahí abajo. Esto desde lejos, lo que está diciendo, chicos, se ve bastante god, ¿eh? Vamos a hacer esto por aquí. Hago esto y esto. Y lo convierto con agua. A ver, ¿dónde lo coloco los ojos? Aquí mismo le voy a colocar los ojos. A ver cómo se ven. Estos ojos así. Esto así y así. Zap, zap, zap y zap. Vale, queda con los ojos muy juntos, pero bueno. Tenemos el armadillo, chicos. Un mob hecho en este vídeo. Perfecto. Chicos, para el siguiente mob. Que bueno, el armadillo, la verdad, que ha quedado bastante god.
O sea, por aquí lo tenemos. Parece que se está comiendo un palo, lo voy a quitar. El siguiente mob que vamos a hacer es, creo que dirección, aquí lo vamos a hacer, flotando un poquito, o bueno, sí, voy a hacer una plataforma, y vamos a hacer el cangrejo. Pero para ello tendremos que pillar un montón de tinte azul, es decir, lapislázuli, que creo que en mi casa, no sé si tengo, voy a comprobar. Guardamos toda la madera, tengo bastante madera, y bueno, no tengo mucho lapislázuli, así que chicos, tocará ir a la mina a por lapislázuli, así que pues nada, chicos, ahora nos vemos. A ver, chicos, vamos a ir a por tinte blanco, y también lo que tenemos que hacer es pillar este champiñón de aquí y crecerlo, porque vamos a necesitar un bloque muy específico, que es este de aquí. A ver, por aquí lo podría crecer, vale, pero aquí no me va a dejar crecerlo. Necesito huesos a toneladas, también necesito calcita, solo esto de calcita, bueno, me sirve. A ver, suponte de que yo, vale, en efecto, tengo que picar con Silk Touch, me cago en la leche, ven aquí tú. Tengo que picar este bloque de aquí porque es el que necesito, va a estar un poco difícil conseguirlo, la verdad. Así que no sé si irme por ahí o quedarme por aquí plantando setas. Como veis, tengo que buscar espacios de tierra y solo para conseguir 4, aquí ni siquiera me crecerá, imagino. Bueno, aquí sí va a crecer. Pero bueno, chicos, no sé qué hacer, la verdad, porque las setas es complicada crecerlas, a menos que te vayas al bioma de setas o que tengas micelio, pero yo micelio no tengo, así que pues no sé qué hacer, chicos. Vale, lo que sí tengo claro es que, bueno, la he cagado, la verdad. Tendría que haberme traído un shulker de la granja, pero bueno, voy a tirar esto. Voy a pillar un montón de huesos y vamos a empezar a hacer la estructura, porque también, bueno, ya le meteré detalles, pero con esto, estos tres bloques, más el bloque de concreto blanco, creo que con eso tenemos de sobra. A ver, huesos, estos, no me caen más. Vámonos, que con esto yo creo que me da. Vamos a ver cuánto tinte nos podemos hacer. Perfecto, vale, con este tinte creo que lo tenemos. Con bloques de hueso, con esto ni de broma tenemos, pero vamos a hacer un montón de polvo de hueso. Vale, con tres stacks yo creo que nos da, la verdad. Ahí está, vale, perfecto. Con esto creo que tenemos. Ahora hay que hacer una superficie. He estado calculando el abdomen del cangrejo y es de 10 por 15. Así que espero que me dé, la verdad. Vale, lo que sí también que tenemos que hacer es pillar esto y esto, esto y esto, y hacerme concreto blanco. Vale, con esto me va a dar de sobrísimo. Pues nada, chicos, por cierto, el timelapse del armadillo, no lo habréis visto, se me ha quedado bugueado literalmente, no sé por qué. Perdón si no habéis visto las timelapse, pero no puedo hacer otra cosa ni lo puedo recuperar de ninguna manera. Se han bugueado y punto. Vamos a empezar a hacer el cangrejo, pues, por aquí. Vale, desde el punto más alto, que es ese de ahí, hay que contar desde aquí. 1, 2, 3 y 4. Y ahora hay que hacer 15. Vamos a empezar a hacer el abdomen bien. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya está. Ahora, por aquí también, 11, 12, 13, 14 y 15. Creo que lo voy a tener que mover más para allá. Luego pensad que la pinza va aquí, se va a quedar muy encerrada. No. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Vale, como mucho hasta aquí, entonces vamos a tener que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14 y 15. Y ahora todo esto pues a cerrarlo. Todo esto a cerrarlo, a hacer el abdomen, la parte de abajo y ya está. Vamos a poner estos bloques también, ¿vale? Y ahora este bloque de aquí. 1, 2, 3 y 4. Perfecto, ahí está. Pues tenemos el abdomen, chicos. Luego habría que dejar este y este porque estos son píxeles azules. Vamos a ponerlos azul y todavía no tengo nada azul. Azul. Y aquí hay que hacer más. Vale, esto estaría así y ahora hay que contar 1, 2, 3, 1, 2, 3 y aquí 3 y te quedan 3 a cada lado. Perfecto, pues lo tenemos, chicos. El resto es todo azul. Es decir, esto es azul, así que pues nada, habrá que ir a por tinte azul. Este de aquí es demasiado clarito, ¿no? Este tinte aquí, no, vale, con este me sirve. Y la verdad que para estar pillando flores azules prefiero ir a la mina, que con la pilazuli se consigue antes, con fortuna, ¿sabes? Pues nada, chicos, voy a investigar qué tipos de colores azules necesitamos, porque bloques de la pilazuli sería un sablazo, al menos que esté muchas horas minando, pero tampoco tengo tanto tiempo para estar minando, así que creo que preferiría, pues, encontrar otra variedad de azul o de bloque que sea azul para utilizar, vaya. Nada, chicos, conseguir la pislázuli está demasiado roto. ¿Por qué? Porque, fijaos, solo tengo 51 y voy a picar esos 3 de la pislázuli, ¿vale? Y pico estos 3 de la pislázuli y ya tengo un stack y 16, o sea, es demasiado rápido. Con fortuna 3 pensaba que iba a tardar más. Por aquí, vale, cuidado, 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 que hay que relajarse, no hay que Uy. Estamos en serios problemas. No, cuidado, no te choque. Vale, me llego a chocar con una de esas cadenas y se acaba el episodio, chicos. Vale, hay más lapislázuli por aquí. Perfecto, ya os digo que ir a recoger algún material en específico, sobre todo lapislázuli. Bueno, pues empiezo a hacer el cangrejo por la mañana y ahora es por la tarde. Son las 6 de la tarde, hora española. Así que sí, llevo desde las 8 de la mañana ordenador, salvo para ir a dormir. Si queréis que suba un día un vídeo, como hice hace tiempo, de mi rutina diaria en el canal secundario de Bimario, que bueno,
bueno, lo tengo que activar para el tema de vlogs y demás. Pero bueno, el caso es que como hago mil cosas y tenemos un nuevo proyecto, ¿vale? Con Nautic, y no va a ser un proyecto del servidor. Y es que vais a poder crear vuestro propio servidor, va a ser un hosting de servidores, ¿vale? En el cual, pues bueno, elegiréis un plan. Si lo queréis sacar al público, pues también tendremos una rama para sacar el servidor al público, que bueno, pues lógicamente tendréis como una especie de asesoría. Para el que quiera dentro de poco sacar su servidor de Minecraft, pues nosotros le proporcionaremos los medios. Así que bueno, pues vamos a seguir por aquí minando lapislázuli, y cuando tenga bastante, nos vemos. Vale, chicos, vamos a dormir y vamos a empezar el cangrejo. A ver, un momento, ¿cuánta lana tengo yo? Porque claro, podría pillar también lana azul. Voy a la granja, chicos, a ver cuánto hilo tengo. Y también otra opción sería bloque azul de lapislázuli, pero creo que no me va a ser rentable para nada, pero para nada, de hecho. A ver, ¿cuánto hilo tengo? Hilo... ¡Buh! Tengo más hilo que Hilario. Ok, pues vamos a comenzar. Bueno, espérate, comenzar no tan bonito. Que hay que hacer terracota también de colores. Esta de aquí, vale, que aunque va a ser muy oscura, la mitad, ¿vale? Y esto lo vamos a quemar. Bueno, a quemar no, de hecho a mojar, o sea, todo lo contrario. Vale, perfecto. Pues con estos bloques, chicos, creo que vamos a tener para hacer el cangrejo de sobra. Y hay que hacer simplemente, ahora veréis, que va a ser como una caja cuadrada. Así que pues nada, voy a dejar con el timelapse. Espero que no se me bugue. Lo empiezo y nos vemos. Ok, pues de momento me ha quedado así. Creo que lo he hecho simétrico. No, está más que perfecto. Lo que pasa es que la combinación de bloques esta seguramente en un futuro la cambiemos cuando tengamos más lapislázuli y pondremos incluso sulkers de color azul. Vamos a guardar esto por aquí y nos toca hacer las pinzas. Ok, vamos a pillar todos los bloques estos que tenemos naranjas y vamos a comenzar a hacer las pinzas. Así que dentro timelapse. Hombre, la verdad que no está nada mal para ser un cangrejo. Le echo la pinza aquí. ¿Qué me falta? Yo creo que perfeccionarla. Yo creo que así estaría algo mejor. Un poquito más de detalle. Creo que así va a quedar un poco mejor. Y me quedan las patitas. Ok, lo voy a hacer de red sandstone. Y vamos a terminar el maldito cangrejo. Y nos ponemos rápido ya con el pingüino, que creo que es el que más me va a gustar. Vale, pues sería venirme por aquí. Esto lo rompo. Esto lo coloco así. Vale, ahí tenemos una. Un bloque más por aquí, hacemos lo mismo. Rompemos, colocamos y volvemos a colocar. Más o menos así, así más para abajo. Otra así y ya está. Creo que con esto lo tenemos. Vale, voy a modificarla un poco. Esta la voy a modificar para que no sean todas simétricas. Vamos a poner bajada doble. Ahora una solo y ahora dos. Ya está, vale, pues patitas hechas por un lado. Y me faltan las del otro lado. Así que cuando las tenga, nos vemos, chicos. Y vamos a comenzar con el pingüino, que tengo bastantes ganas. Vale, entonces, último mob, chicos. Para comenzar con el pingüino, lo que necesitamos es la looting. Ahí está, la looting 2. Para ir a por calamares, eso es. Necesitamos vuestra tinta, chavales. Así que, lo siento, pero vais a tener que dármela, vale, voy a necesitar un montón de bloques grises como para la parte del abdomen. Entonces, para el pingüino necesitamos blanco, gris y negro. Vale, entonces vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 8, perfecto, ya tenemos por aquí la base del pingüino. Nada, chicos, me voy a dormir para hacer de día. Y bueno, pues ahora sí que sí, entramos en el timelapse. Bueno, pues no sé si me ha quedado bien o mal. Le faltan las alas, pobrecito. Y me queda por poner un bloque aquí. A ver, ahí está, perfecto. Así que, chicos, vamos a dormir y le vamos a hacer las alas, que es básicamente igual que hacerle las patas al cangrejo. Tres y cuatro. Por fin, chicos. A ver cómo me ha quedado. Dime que me ha quedado bien, por favor. ¡Pero qué guapos! Ah, no, espérate, le falta un toque. Le queda falta la clave del éxito. ¿Qué pensabais? ¿Que iba a terminar aquí el episodio? ¿Por qué? Porque tenemos que hacer así. Tenemos que hacer así. ¿Todo esto para qué? Adivinen lo que vamos a hacer. Pues vamos a hacer trampillas, ¿vale? Y vamos a hacerle las cejas. Ya decía yo que me quedaba muy vacío. A ver, esto es así. Esto es así. A ver, espérate, que lo estoy viendo aquí, ¿eh? Más o menos tiene esta forma. Luego, uno más arriba, ahí está, vale. Con hacer esta forma me sirve, para afuera, ahí está. Hacemos así y ponemos un bloque aquí, perfecto, lo tenemos, chicos. ¡Hombre! Le da el toque. Ya ves, era lo que faltaba. Bueno, chicos, cinemáticas épicas y nos vemos en el próximo vídeo. Seguid apoyando la serie, suscribiéndose al canal, dejando un comentario de lo que os ha parecido esto, un saludito y nos vemos en la próxima. Voy a pasar por esta pinza. ¡Yuhu! ¡Chao, chao! ¡Qué guapo!